Desde Morrojable para todo el sur de la isla de Fuerteventura, David Rodríguez te trae toda la información de la isla para que estés informado e informada de primera mano. Desde las 9:30 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Música, entrevistas, humor, noticias de última hora y un largo etcétera. Comienza aquí y ahora El Sur Despierta con David Rodríguez. Muy buenos días, mi gente linda. 9:32 de la mañana. Bienvenido a este programa, tu programa El Sur Despierta. A través de la 106.7, a través de Facebook SurFMJ19 y todas las redes sociales, al igual que en la www.surfm.es. Hoy, lunes, día 20 de marzo del 2023. En el día de hoy, un proyecto más corto de lo habitual, no por ello menos interesante, ¿verdad? Cuando mi hombre del tiempo baje el volumen, ahora sí. Continuamos. En el día de hoy tengo que presentar a nuestro hombre del tiempo. Un hombre tan peculiar, que todos los días se disfrazaba en carnavales y hasta sin parar. Chicho Lerio, muy buenos días. Buenos días, ño, qué bonito, David, lo que me acabas de decir. Me esperaba yo ahí un zurriagacillo de eso, de los tuyos humorísticos y tal. Dios, qué guay. Sí, durante muchos días fui el único disfrazado ahí abajo en esa en esa plaza. Pero guay, la verdad que guay. Después hacemos una valoración rápida de lo que han sido los carnavales. Pues sí, lo haremos. La verdad que sí, hace falta, ¿no? Sí, yo creo que sí, han sido dos semanitas guay. Intensa. Mucho de mucho trabajo. Empezamos renqueando con problemas en la primera retransmisión. El pregón, tío. Que aún así sacaste para adelante con la chirigota. Tú de los nervios, te lo juro. Ya. De los nervios, tío. Sí, pero eso no se nota cuando se le pone corazón a las cosas. Y eso, que han sido dos semanitas guays. Han sido dos semanitas duras de trabajo, pero bueno, la recompensa nos la dan cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, sin duda. ¿Qué vamos a meter ahora, Chicho? Pues la carátula. Ah, no, que se decía cabecera. La cabecera del programa. Hoy más. Buenos días, mundo. Ahora se escucha. Ahora sí. Vale. 20 de marzo, lunes. Mañana la primavera. La oficial, la meteorológica, ya había llegado. Y mañana, día 21 de marzo, salud. Perdón. Los sonidos de atrás son los sonidos de la primavera. Saben que la primavera es una estación donde a los alérgicos no les va excesivamente bien, donde en Islas Canarias hay un montón de alergias, precisamente por polen e incluso por el tema de siroco y demás. Mira, y engancho, aunque estamos en la parte del tiempo meteorológico, engancho para recordar eso que nos comentaba no hace mucho una madre, referente a las alergias y a la falta de alergólogos en nuestra sanidad aquí en la isla de Fuerteventura. No sé si se habrá solucionado, pero bueno, si se solucionó, que lo dudo, muy a mi pesar lo dudo, gracias. Y si no se ha solucionado, pues pónganse las pilas para darle solución, que ahora viene la primavera y que es la estación con más riesgo para los alérgicos, y que naturalmente pues va a subir el número de casos. Como digo, mañana empieza la primavera, los días van a continuar pues en la línea que hemos atravesado de aquí para atrás, con unos vientos alisios que hacen que se retire la calima y que de vez en cuando vendrán con rayas fuertes. Aún así vamos a tener tiempo de playa, ahí lo pueden ver, esta fotografía está sacada hace
escasísimos minutos, fresquita, fresquita, de hoy mismo, del día 20 de marzo, y nos la pasan desde la oficina de turismo situada en Playas de Jandía, al final de lo que es la avenida del Robinson, ¿no? Vamos a tener los días, como decía, como ha sido el fin de semana, perfectos para darse baños. Ayer me di un par de bañitos en la parte del pueblo, debajo del Laja, y un lujo, el agua limpita, la temperatura del agua en 19 grados aproximadamente. Y mira, David, hice un vídeo, a los de radio no lo van a ver, pero lo van a poder escuchar, y durante 20 segundos les vamos a dejar callados para que escuchen lo que es o lo que fue el día de ayer en lo que es Morrojable y la zona de Playas de Jandía. El agua estaba riquísima, los restaurantes de la zona llenos, y daba gusto, la verdad que daba gusto hacer esa grabación que no dura nada, pero que escuchan las olas del mar. ¿Lo escuchamos entonces? Adentro, David. Toma, esto nos gusta. Eso fue ayer domingo, un domingo todavía de no demasiada ocupación, pero tenemos que entrar en cuenta que nos viene tocando también la Semana Santa, con lo cual me supongo que vamos a volver a ser uno de los destinos preferidos, sobre todo por nuestro mercado local, e incluso me supongo que peninsular. El alemán va poco a poco subiendo sus cifras. Después tendremos aquí, tendrá David, porque yo no voy a poder estar, a Tina da Silva, concejala de turismo, también, para que nos hable un poquito de cuáles son las previsiones de cara a la Semana Santa. La luna camino de nueva, las mareas van a ser más largas y con fuerza habitualmente en la zona norte, sobre todo de la isla. Y días así, nubladitos por la mañana, se volverá a meter un poco de nubosidad por la tarde, pero por el día vamos a tener unos días de playas sensacionales. A partir del lunes que viene, en la sección de hoy y más, vamos a hacer un contacto directo, una entrevista en directo, para que nos cuenten desde la misma orilla de la playa, pues qué forma parte de la seguridad de playas, qué tiempo nos vamos a encontrar durante la semana, y eso lo vamos a ir repitiendo cada lunes para que ustedes tengan constancia de lo que va a pasar durante la semana en Playas de Jandía, porque entraremos en contacto con el servicio de vigilancia de playas, con Baywatch, como lo llamo yo, con los vigilantes de la playa, para que nos informen en directo cada lunes, ¿no? Y en el día de hoy ya comenzamos, abrimos la radio al público, quien quiera, al 612-437026, 612-437026, para esa sesión de Dilo en la Radio, a partir de las 9:10, es decir, prácticamente ya, ustedes pueden llamar, pueden decir lo que quieran, mientras nosotros vamos hablando, usted puede llamar y se puede quejar de lo que quiera, o comentarios, y puede mandar un WhatsApp, lo que quiera, y podemos nosotros decirlo. El otro día comentábamos que anónimos también, pero anónimos no podemos hacerlo, así que lo único que, evidentemente, tendremos aquí el WhatsApp y tal, y... Sí, claro. Lo que pasa es que hay gente que a lo mejor no quiere que revelemos su identidad, que también es, bueno, es respetable, y es la ley de protección de datos. Pero bueno. Sí, es respetable, pero evidentemente cuando una persona hace una queja, evidentemente hay que saber quién es, porque... Bueno, claro. Sí, porque hay que saber quién es. Sí, no puedo ser responsable de lo que esa persona... No, y sobre todo diga, porque, ¿no? Si alguien tiene que rebatir o llevar la contraria, tiene que saber quién ha opinado del tema. Yo creo que para este viernes, si hacemos el primer programa, David, yo creo que ya tenemos invitados. Yo creo que sí, porque hay una queja que nos desvela, pues, Frank, si no me equivoco, y sí, que sí, quería, sí. Quería, ellos hacerla, quieren... quería hacerla pública, y me parece que es el espacio perfecto para poder hacerlo, y como decimos, para que cada uno venga aquí y dé su opinión dentro de lo que son las normas de educación y respeto
a todos, porque hacer una crítica no supone quitarle la piel a tiras a nadie. Sino pero no quiere, ellos no quieren, por ejemplo, porque yo se lo conté, ellos no quieren entrar un rato, un momento, si quieren una entrevista. Perfecto. Bastante extendida para comentar su queja acerca de la organización sobre el coso carnavalero. Por eso, es una forma buena de decirlo. Incluso si hay alguien que quiera rebatirlo, pues ya sabe que los micrófonos de Sur FM están aquí para eso, ¿no? Para nada más que para informar y escuchar, que es lo más importante para poder mejorar o para hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? Bueno, no sé si tienes alguna noticia por ahí. Pues mira, pues mañana tenemos una moción de censura presenta Vox en el Congreso de los Diputados, donde ya se sabe de antemano que no va a prosperar, que solamente va a ser apoyado por los 52 candidatos que tiene Vox en el Congreso de los Diputados. Y a mí me viene la reflexión que me viene siempre, David, la que hago. La gestión del dinero y la gestión del tiempo de las personas que trabajan por y para el pueblo, ¿no? Yo entiendo que es un derecho el presentar una moción de censura. Hombre, claro, por supuesto. Pero entiendo también. Si no tiene los números, ¿para qué? Gastar el tiempo. ¿No? Gastar el tiempo y el dinero, David, porque el tiempo probablemente que están discutiendo esta moción de censura podrían estar avanzando. Sobre todo porque van a presentar también, como va a presentar Vox, a un candidato que es Ramón Tamames, que con todos mis respetos políticos, como se los tengo a todo absolutamente el mundo, me parece que no es, poner un presidente del gobierno que sobrepasa los 90 años, me parece lo que hablábamos, que el paraguas electoral es una flipada, cabe todo debajo del paraguas electoral. Yo, sinceramente, lo que está diciendo Chicho, ¿no? Es decir, el hacer una moción de censura sin contar con que tenga todos los números, sinceramente me parece perder el tiempo, una auténtica pantomima y reírse de todos los españoles, evidentemente. Yo entiendo que Vox tiene 52 escaños, entiendo que representa a 4 millones y medio de españoles, lo entiendo también perfectamente, pero, conchale, yo creo que es reírse un poco decir, es como si un ayuntamiento, por ejemplo, van a hacer una moción de censura y no cuenta con los apoyos necesarios. ¿Para qué la presentas entonces? No la presentes. ¿Para qué? Para decir que el PP no te apoya. Para perder tiempo, David. Para perder tiempo. Yo no lo entiendo. Son luchas. Son luchas políticas, ¿no? Son luchas políticas, ni más ni menos. El paraguas político pegadito a las elecciones es absolutamente brutal. Si no meten el caso mediador por un lado, del caso mediador nos meten con la Guardia Civil, nos meten a tal. Al final uno no sabe ya ni por dónde van las cosas, ¿sabes? Ya no sabe uno cuántas nubes de humo se crean para quitar un poco lo que es la visión real de los problemas, ¿no? Por un lado sale, sabes que con lo de Silicon Valley, el banco, el Credit Suisse de Suiza también fue abajo y ahora ha sido rescatado por UBS, que lo compra entre mil millones. No sabemos lo que se mueve por ahí detrás, no sabemos cómo se mueve y no sabemos cómo afectan las cosas, de América a Europa o viceversa, ¿no? Yo estuve trabajando en una empresa que se hizo muy grande, donde teníamos una red casi a nivel mundial, y esa empresa de turismo, de receptivo y de emisor, creció por las inversiones de unos capitales americanos, ¿no? Yo recuerdo un día que veníamos de organizar un congreso con López Sanz, un congreso en Costa Meloneras y en Villa del Conde, y recuerdo, ¿no?, de acostarme como a las 2, a las 3 de la mañana, sentarme, haber acabado con aquel grupo, un grupo grande de Telefónica que teníamos, haber acabado, y había una queja del inversor americano que había metido en la empresa nuestra porque ese año había ganado 75 millones de dólares menos, ¿no? Vale, eso fue tal día como hoy. Al año, 75 millones. ¿Sabes? O sea, yo llego al hotel, como llegué, David, partido, llevaba desde las 6 de la mañana para organizar un grupo grandísimo, con excursiones, con 1000 eventos, y me llego allí y me veo algún tío en el otro lado del charco, está triste porque ha perdido 75 millones de dólares, tío. Yo era flipando, mi espalda ya no le cabía más dolor, y con esto, pues tal. Ese día tomé la decisión de que ese trabajo lo iba a dejar.
y al año aproximadamente me marché de la empresa, y a los 6 meses de marcharme de la empresa se derrumbó. Se derrumbó porque ese capital americano, como no ganaba lo que tenía previsto, se había echado atrás. Esos fondos de inversión son fondos que se meten en las empresas para sacarlas adelante. Si la empresa ve que no tal, el fondo se retira, y por eso se producen los descalabros de muchísimas cosas. Uno no lo entiende, lo que decíamos, el que pisa calle no entiende cómo se mueven esos designios monetarios que son los que regulan el mundo, ¿no? Pero es así. Por eso cuando dicen, no, es que mi empresa es solvente, tal, digo, bueno, si yo he visto caer torres gigantescas, para que me cuentes lo que me tengas que contar. Lo tenemos claro, a nivel Pájara, a nivel Fuerteventura, uno de los mayores descalabros turísticos fue el producido por Thomas Cook, incluso dejó hoteles cerrados que supieron reinventarse o renegociarse. Pero por eso, ¿sabes? Que son empresas que se presentan como grandísimas, pero después el que está metiendo dinero lo quita para un lado, y se va todo para abajo, ¿no? En Francia siguen las revueltas, las revueltas, porque por decretazo Emmanuel Macron ha metido que la jubilación pasa de los 62 a los 64 años, y ahí están. Nosotros aquí aplaudimos con las orejas hasta los 67. Sí, de verdad, de verdad que sí. Nosotros somos muy de pandereta, David. Pero mira qué simpático los franceses, es decir, están en contra de que se suba a 64 años, pero aplauden la decisión de en España de que se han subido las pensiones. Es decir, sí, pero es que en España nos jubilamos más tarde. Es decir, no sé. Pero David, que oíste, que si el sueldo en España son 1.500 euros, en Francia son 3.000. Sí, vale, que el otro día salía la comparativa con la cesta de la compra. La cesta de la compra es un 20% más barato que en España y ganan prácticamente el doble que aquí. Madre los mía. Españoles, que somos muy tontos. Nos ponen un partido del Barcelona contra el Real Madrid, que por cierto casi se está asegurando la Liga del Barcelona. A mí me hubiera gustado que hubiera ganado el Real Madrid, porque me gusta la disputa. Hay disputa. Claro, porque si no al final se hace aburrido. Era como aquella liga donde estaba Guardiola y al final ya uno ya ni ponía la tele, ¿entiendes? Ni para ver el Barcelona, ni para ver cómo se llevaba la liga de tal. Me gusta mucho la competición. Y Carlos Alcaraz, que vuelve a ser el número uno del mundo en tenis, ¿eh? El pibe no hay quien lo pare. He dado dos noticias deportivas adelantando que ahora ya en el mes de abril... Y Alonso. Y Alonso también. Y Alonso, ¿ves? Pues ¿el mes de abril qué? En el mes de abril, ¿qué? David Rodríguez les va a obsequiar con un programita de deportes que estamos ahí ya elaborando. Precisamente, o sea, mañana. Mensana Incorpore Sano. Precisamente mañana tenemos a Ancor, un campeón aquí de windsurfing. Lo tendremos ahí con nosotros a las 11:30 de la mañana. Estaré con nosotros. Es importante, David. No podemos dejar el deporte de lado porque es súper importante para todos. Es súper importante para nuestros jóvenes, para nuestros mayores, y porque a la gente le gusta mucho el vivir el deporte y el tener la idea de lo que está pasando en el municipio y un poquito más allá, pero es que solamente en el municipio y en la isla de Fuerteventura se producen un montón de competiciones casi todas las semanas, ¿eh? Y yo pido desde aquí, de verdad lo pido encarecidamente, antes de pedirlo, darle la buena al Sotavento, que ganó 1-2 a las playitas, fuera de casa, casi nada, ¿eh? Y allá a las playitas, que está en la parte alta de la clasificación. Ahí, exactamente ahí. Ahí nos encontramos allí en el carnaval, sí, celebrándolo, sí, ¿eh? Sí, qué bueno. Sí. Y también hay que comentarlo, ¿verdad? Porque van a decir, ¡ah! Exactamente, sí, el Jandía no. El Jandía quedó campeón, cadete, en el grupo 1, en la Unión Deportiva Jandía, cadete, se programa campeón de la Liga Insular de Fútbol de Fuerteventura en el grupo 1, ¿eh? Casi nada, para que tú veas. Sí, señor, pues todas estas noticias las va a ir condensando David. Sí. Ahora en abril, no te he puesto ni marzo, te he puesto abril. Sí. Bueno, abril ya viene ahí tocando. Este próximo jueves vamos a emitir en streaming la segunda jornada de Crea Fuerteventura. Desde el Hotel Escuela, en colaboración con el Ayuntamiento de Pájara, con Playas de Jandía. Después lo comentará Tina da Silva también aquí. Y vamos a estar ahí porque le hicimos la propuesta al Ayuntamiento. Ha tenido la deferencia de contar con nosotros porque nos parece muy interesante. Nos parece revalorizar lo que cada día va cogiendo más valor, que es la gastronomía majorera, y revalorizar esas enseñanzas que le estamos dando ahí a,
a escasos metros a todos aquellos alumnos que están dentro del hotel escuela y que suponemos que una de sus pasiones es la cocina y aprender. Van a ser unas masterclass de lujo, donde tendremos a Pepa Muñoz de Madrid, donde tendremos a Jorge Brazales de Ibiza, ganador de un televisivo programa que fue Masterchef en la edición número 5, y tendremos también a Rigoberto Almeida, uno de los restauradores de aquí del municipio de Pájara y propietario de los restaurantes El Pellizco y Lo Nuestro en la zona del Saladar, ¿no? Van a ser unas jornadas interesantes y, como digo, las vamos a grabar, y sobre todo al grabarlas va a quedar la oportunidad de que después serán volcadas en YouTube, y entonces cualquiera de los alumnos, cualquiera de las personas que quiera verlo, lo van a poder ver a través de nuestra web, a través de nuestro canal de YouTube. Nos parece una cosa muy interesante, porque desde ahí vamos a enlazar con unos show cooking que en un principio habíamos pensado en hacerlos en el estudio, pero le hemos dado una vuelta de tuerca, y nos vamos a ir a cada uno de los restaurantes a grabar ese show cooking en directo. Sí, David, te voy a decir. Bueno, el director se está enterando ahora mismo de esta noticia. Está bien. Le ruego me disculpe por esta toma de decisiones. Sí, porque estuve hablando el otro día y es mucho más sencillo para el restaurador, incluso para nosotros. Para nosotros te aseguro que sí. Por eso, él va a estar metido en su ambiente. Por eso a mí, cuando se me ocurre una idea, me gusta que me la lleven atrás o me la pongan de otra forma, ¿no? Y vamos a ofrecer una serie de show cooking donde también van a poder ver en cada uno de los restaurantes de aquí del municipio, pues ese show cooking, van a conocer ese restaurante y esa forma de cómo se hace esa cocina en cada uno de los sitios, ¿no? ¿Te muy parece, bien, David? Sí, vale, si a mí todo lo que se ha salido fuera del estudio me parece estupendo. Pues eso es lo que vamos a hacer. Mira, esa es una de las cosas que nos comentaban ayer, David, que le gustaba mucho que estuviéramos por fuera, ¿vale? Que le recordábamos mucho a esa emisora que yo no conocí, que era Guacabras, que estaba muy a pie de calle y que cogía. Y que una de las cosas que más les han gustado a todos los que nos han visto durante el carnaval es que nos han visto en la calle, ¿no? No es fácil cargar con todo el equipo que hay que cargar para hacer. Yo tengo ahora mismo la furgona que parece un estudio. Pero bueno, pero siempre que podamos vamos a intentar hacerlo, porque a nosotros también nos divierte salir fuera de esta mesa y estar en contacto con el airito y demás. Pero bueno, vamos a ir moviéndonos dentro de nuestras posibilidades, vamos a ir moviéndonos para eso, para que les siga gustando nuestra emisora y nuestro canal de Facebook y YouTube, ¿no? Una de las cosas que vamos a hacer, por ejemplo, David, ahora en el Hotel Escuela, cuando vayamos a grabar esto, le vamos a pedir a los asistentes que se bajen lo que es Sur FM, que ya tengan el acceso directo, para que de esa forma puedan entrar en cualquier momento a ver la grabación, y aquellos alumnos pues que estén allí, sobre todo porque los alumnos del Hotel Escuela se van a ver beneficiados de ver esas jornadas y de ver esos show cooking que vamos a ir haciendo en los restaurantes, que formarán parte de darle ese AUPA, esa subida a la gastronomía más obrera, ¿no? La verdad que sí, son unas jornadas muy interesantes. Empezaremos desde las 8:30 de la mañana, la jornada empieza a las 9:30, pero empezamos a las 8:30 con una entrevista que tenemos ya, que la debemos hacer aquí en el estudio, pero como salimos fuera, pues la hacemos desde el Hotel Escuela a Mario Cabrera y a Lola García, que estarán allí con nosotros, hablando un poquito en ese el 28 de mayo, decides tú, que estamos haciendo esas entrevistas políticas y demás, y estarán allí, y van a venir al estudio, pero como estamos en el Hotel Escuela, les dijimos que vayan a las 8:30 de la mañana y empezamos el programa desde las 8:30 de la mañana. Perfecto. La verdad que va a quedar súper bien con toda seguridad. Después, el viernes, estaremos en Cofete por la celebración del 200 aniversario de... Por la tarde. De Cofete por la tarde, donde las 6, habrá una exposición hecha por la familia Winter acerca de lo que de es... De Carlos y Gustavo Winter, los hijos de Gustavo Winter. De lo que es la casa y bueno, y me parece una charla muy interesante, donde mucha gente despejará dudas o por lo menos lo escuchará de primera mano de la familia esta que ha generado pues de todo, controversias, historias, novelas y mil cosas, y bueno, pues nos acercaremos un poquito más a la realidad y estaremos allí también en la grabación esa de Cofete. No nos vamos a aburrir. No, para nada. Abril vamos a estar también a toda mecha en cada una de las cosas que vayan saliendo. Vamos incluso a llevar dos micros, porque seguramente mucha gente querrá preguntar, y sobre la marcha pues tendremos
ese micro o cogeremos el sonido de mesa, ya veremos cómo lo hacemos, pero para que se escuchen las preguntas de la gente. Muy interesante, muy importante. Sí. Y interaccionar además. Los programas son muchísimo más divertidos. En las interacciones es mejor que un monólogo, por muy bueno que sea. Está claro. Después, el jueves por la tarde, también voy a estar en la sede del Partido Socialista en Tuneje, que también hacen oficial la lista y demás, las presentaciones allí. El viernes estamos con Fete. El sábado voy a estar arriba en Puerto Rosario en la sede, ese acto que realiza la Coalición Canaria, que te voy a decir ya cuál es, porque no me gusta mentir a la gente, o no me gusta faltar a la verdad, o a lo mejor lo he dicho a duras penas, ¿no? Y es que es la presentación de candidatura el sábado 25 de marzo a las 8 en el Palacio de Formación y Congreso de Fuerteventura. A las 8 de la tarde es esa presentación y estaremos también allí. Qué bueno. Pues mira, mi plan ese sábado es distinto, porque tú te vas a Coalición Canaria y yo voy a coalicionarme con Cofete. Yo voy a sacar el dron para grabar cositas bonitas ahí en Cofete y después poderlo volcar también. Y el domingo estaremos con la obra de teatro de los niños que tienen aquí a las 5 de la tarde en la estación de Guagua, con la palma Pachuelo, y esta tarde estaré dando una charla de 4 a 5. ¿Dónde estás esta tarde, David? Es en el aula aquí, creo que es en la biblioteca del SEIP Borrojable 2. ¿Qué vas a hacer allí? Voy a contar mi experiencia que viví yo en el colegio, cuando muchas veces pues sentía, y así fue muchas veces, que se metían conmigo, me hacían ese a veces pequeño vacío, se metían, porque yo era una persona, yo era muy tímido, yo era muy callado en el colegio, era una persona, y muchas veces se va contra el débil, muchas veces se va contra la persona que está calladita, que no moleste y tal, va por ese, y muchas veces... Sí, yo también era un niño muy tímido, ¿no? A mí me señalaba la mala profesora y yo me ponía colorado. Sí, yo era un tío súper, súper, súper tímido. Sigo siéndolo todavía para muchísimas cosas, ¿eh? Cuando me falta seguridad en algo, otra vez me retrotraigo. Pues que bueno, eso es buenísimo, David, eso es una enseñanza, que un tío de 39 años se acerque allí a un colegio, cuente sus experiencias, cuente cómo se sale de eso, porque en un momento es un agobio, me supongo que espectacular. Creo que es una ayuda muy buena para todos esos chiquillos que te van a escuchar. Yo creo que lo más importante es contárselo sobre todo a los padres, ¿no? Es decir, poder confiar en tus padres y poder comentarle lo que te está pasando, lo que te está ocurriendo en el propio centro de enseñanza, ¿no? Porque claro, tú puedes contárselo a la maestra o al maestro, y a lo mejor el maestro o maestra tiene más niños y a lo mejor no te atiende, que no debería, a lo mejor no te atiende de la manera que deberías de atenderte, ¿no? Sí, o que tiene capacidad para hacerlo, David, porque muchas veces también le echamos culpa a docentes, ¿no? Ayer hablábamos con Sara Méndez, hablábamos de la jornada esta que se hizo dentro del Carnaval de Pájara para los niños autistas. Durante dos horas se apagó música, se fueron apagando luces, digamos, para hacérselo más fácil a lo que son los niños autistas, y una de las quejas que había era esa falta de asistencia, ¿no? a esos niños. Pero ya te digo, muchas veces el mismo personal lucha contra el tiempo y contra la atención, ¿no? Lo mismo que está pasando a nivel seguridad social, a nivel atención hospitalaria, como se están quejando en un montón de centros de salud. Mi madre ha trabajado toda la vida para la seguridad social. Ha sido ATS, ha sido responsable de calidad de servicios hospitalarios, ha sido un montón de cosas. Ahora tiene un orzuelo que lleva tiempo con ella, que no se lo quita del ojo, y fue a pedir una cita con la seguridad social. Le dieron una cita prioritaria para noviembre. Y estamos en el mes de marzo. Y es para una cirugía de quitarse un orzuelo. Y ella misma y se lo pusieron prioritaria, ¿no? Y ella misma estaba alucinando. Yo le decía ayer por la tarde, hablando con ella, hay una orientación hacia la hospitalización privada, hacia los seguros privados, porque hoy en día ya un montón de gente está pagando su seguro privado por esa dejadez que hay en seguridad social, a lo mejor a la hora de contratar efectivos. Pues pasa en todos los lados. Lo que estás comentando de que en el colegio a lo mejor el profesor tiene una parte importante, pero los padres sin duda son los que se encargan de meter información, de gestionarla, y de gestionarla bien en favor de ese futuro que es el niño, ¿no? Que es el hijo. No es fácil, David, lo sabemos. Tú eres padre, yo soy padre, y no es fácil. No, sencillo no es. No, 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 no,
es fácil ni mucho menos. Para mí es una de las tareas más difíciles que hay. Y bueno, es muy importante el estar cerca de los niños, escucharlos y ver qué es lo que les está pasando y de qué forma se les puede ayudar pues de cara al colegio, los compañeros y demás, ¿no? Pues recuerda eso, a las 4 de la tarde, esta semana la tenemos movidita también, a pesar de que no tenemos carnavales, pero la tenemos muy movidita. Y el cuarto de Chicho, que en el día de hoy no está, pero estará mañana, Chicho. Exactamente, mañana a las 8 de la tarde estaremos con Alejandro Jorge, nuestro penúltimo invitado en esta primera temporada del cuarto de Chicho, lo vamos a denominar así, primera temporada. Como las series, si ustedes nos piden, habrá una segunda temporada y si no, aquí se quedará. Una vez finalicemos esas entrevistas, Alejandro Jorge y después Pedro Armas, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido el cuarto de Chicho, que empezó siendo pues eso, una bobería que se nos ocurrió y que poco a poco vemos que se ha convertido casi en una especie de medio fenómeno social político del municipio de Pájara, y nos alegra mucho escuchar comentarios, normalmente para bien, a la gente le gusta el formato, y vemos como un candidato se estudia otro y el otro ve otro, y el otro día nos comentaban que habían visto nuestra primera entrevista de David y mía para ver por dónde iban los tiros de las preguntas, y eso me gusta mucho, me gusta que 15 minutitos nada más a la semana generen ese tipo como de espionaje político americano que me gusta muchísimo. Muy contento con todo lo que estamos haciendo, ya digo, hemos salido muy contentos del carnaval. Sí, mucho. Sabemos de mil cosas cuando se está entre bambalinas que se podía haber hecho mejor, pero bueno, eso es lo bueno, una vez se identifican los fallos y se buscan soluciones, es la mejor forma de avanzar, ¿no? Ni más ni menos. Y 1500 reproducciones la gala de la escuela en YouTube, 1500 en YouTube, hicimos disfrutar a tanta sí. gente, yo lo comentaba el otro día cuando estábamos en la parte de atrás, y lo comentaba, digo, al final somos una ayuda social, ¿vale? Somos una ayuda social, y eso a mí es lo que más me gusta, David. Saber que hay gente pendiente de que estemos ahí para retransmitirles un carnaval, para retransmitirles una cosa. Recomienden Sur FM, no se van a arrepentir ni de casualidad. Vale. Lo hacemos todo con el corazón, que lo sepan, Pues lo dicho, 10 y 2 minutos, hacemos un alto en el camino para la publicidad, enseguida regresamos a las 10 y cuarto, 10 y 20, 10 y media con la entrevista con Tina da Silva, concejala de turismo de este ayuntamiento. Chicho, gracias, de verdad. Gracias a ti, David. Hasta el miércoles. Seguimos, hasta el miércoles. Lo dicho. Chao, chao. Pescado.